This is a very important day for Exxon. Es un día muy importante para Exxon. We are inaugurating the best slug plant in the world. Estamos inaugurando la mejor planta de disco de aluminio del mundo. And when I say the best slug plant in the world, y cuando digo la mejor planta de discos en el mundo, it is not only the best looking, es no solamente como luce, but it also is the most economic, es la más económica, the most environmentally friendly, la más amigable con el medio ambiente, and the most modern technology used in slug making in the world. Y la más moderna tecnología disponible en el mundo. This is a very strategic investment for Exxon. Esta es una inversión muy estratégica para nosotros. Exxon consumes over 42,000 tons of slugs worldwide. Nosotros consumimos 42,000 toneladas al año de picos. The capacity that we generate from this facility will supply not only our state-of-the-art factory in Exxon, Argentina, which is in Pilar. Esta planta no solamente va a abastecer nuestra planta de producción de envases en Pilar. It will also supply our factory in Sao Paulo, Brazil. También va a suministrar y abastecer a nuestra fábrica en Sao Paulo, Brasil. And our factory in the United States. Y nuestra fábrica en los Estados Unidos. We're looking forward to a very prosperous future in Puerto Madryn. Nosotros esperamos un próspero futuro para Puerto Madryn. Exxon is a very successful company and has grown steadily for over 20 years. And hopefully someday you will see a duplication of this plant where we'll be adding another line for slug making. Exxon es una compañía que ha crecido sustancialmente en los últimos años y seguro que en un tiempo veremos que la capacidad de esta planta se puede duplicar. I also want to thank the support not just from the technical school has provided a very talented workforce. No solo queremos agradecer a la escuela técnica que nos provee del talento humano, but also the support that we've received from the government. Pero también el soporte que nosotros hemos recibido del gobierno. We have been very welcomed and supported by the mayor of Puerto Madryn. Hemos sido muy soportados con el intendente de Puerto Madryn. Tremendous support from the governor of Chubut. El gobernador de Chubut nos ha brindado un enorme soporte. And the central government and the president of Argentina, without we would not have met our objectives in this project. Y también el presidente de la República Argentina y todos sus ministros nos han logrado un valioso apoyo. Once again, muchas gracias. And now I would like to turn it over to llegar al día de hoy. Primero porque estamos inaugurando una planta que siempre produce nuevas expectativas, genera nuevas oportunidades fundamentalmente de trabajo, de contrato, pero también es cierto que para quienes vivimos aquí, somos de aquí, y sabemos que desde siempre en el ADN de los patagónicos está la búsqueda del valor agregado, la búsqueda de agregar valor y oportunidades a las materias primas que ya producimos, esto es un cambio importante. Antes de asumir, lo decía recién Ricardo, ahí tomamos contacto con la gente de Exxon, con Rubén, sin embargo, fue en un café que nos encontramos a hablar, nos presentó la propuesta, y lo que nos contó Rubén, ya en torno, fue que estaban tomando una decisión en Exxon internacional. Radicar una planta de fabricación de tejos para después hacer los aerosoles y que estaban pensando que esa planta tenía que estar en el Mercosur, que el mercado era el Mercosur y que la planta iba a Brasil o se radicaba en Argentina. Si se radicaba en Brasil, iba al estado de Marañao, al nordeste; si se radicaba en Argentina, venía a la provincia de Chubut. Si se radicaba en Brasil, iba a la planta de Alumar
que se radicaba en Argentina venía al lugar, al lado de Aluar. Por supuesto, São Luís, la ciudad brasileña, Puerto Madryn, la ciudad nuestra. Y yo recuerdo también que en aquel momento le dije a Rubén, cualquier oferta o mejora que haga el Estado de Mayanao, cualquier oferta o mejora que haga la gente de Alumar, la planta de aluminio, o cualquier oferta o mejora que haga São Luís en el Nordeste, tenés, me lo contás y nosotros esa oferta te la vamos a mejorar. Una enorme satisfacción estar acompañando la inauguración de Exalgroup Madryn. Esta planta, a partir de la cual Exal finalmente podrá fabricar un aerosol 100% argentino e integrar su producción en el país al producir los tejos en Madryn, los envases en Pilar y realizar la formulación y llenado de los mismos en Garín. La satisfacción que luego de un largo camino de gestiones, de análisis, de decisiones que finalmente llevaron a que sea nuestra ciudad, esta capital del aluminio, la tierra donde se ocultara la inversión. Allá por septiembre del 2011, ya siendo intendente electo, comenzamos con reuniones a priori que certeramente nos llevarían 3 años después a la inauguración del mayor fabricante de envases de aluminio extruido de impacto en el mundo en Puerto Madryn.